Así que si usted tiene su Biblia, le quiero pedir de que la abra en el libro de Levíticos capítulo 23, versículo 15 en adelante. El libro de Levíticos capítulo 23, versículo 15. Chapter 23, verse 15. Hoy estamos hablando del tema uh, las fiestas de las semanas. And we are talking about the festivities of weeks. Una celebración muy, muy importante en la vida del pueblo hebreo. A celebration for the Hebrews so very important. Y la palabra de Dios dice de la manera siguiente. And the word of the Lord reads, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis. La gavilla de la ofrenda mesida siete semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida que serán dos décimas de efa de flor de harina Cocidos con levadura, como primicias para Jehovah. From the day after Sabbath, the day you brought the chef of the wave offering, count off seven full weeks. Count off 50 days up to the day of the Sabbath, and then present an offering of new grain to the Lord. From wherever you live, bring two loaves made of two of ephra, of the finest flour. Bake with yeast and wave an offering of fresh fruit. Sorry, a first fruit to the Lord. Amén. Amen. Padre, gracias, te damos en esta tarde por el privilegio que tú nos das de reunirnos en este lugar.

Amén. Amen. amén, amén, Amen. La fiesta de las semanas, conocida con, con, por nosotros como la fiesta de Pentecostés. The Week's known to us as Pentecost. Esta es la, fe, la fiesta número cuatro. So this is the festival number four. Eh, es fiesta del Señor, no era una fiesta del pueblo hebreo, es la fiesta del Señor. So it's not only a festival of the Hebrews, but it's a festivity of the Lord. Y en esta fiesta, la fiesta de las semanas, in this of the weeks, se le conoce como la fiesta de las semanas porque contaban siete semanas. It was known as of weeks they weeks desde que las gavillas de los primeros frutos eran presentadas a Dios, from the day They went ahead and brought the first offering. Y, y los hebreos comenzaban a contar estas semanas. And the Hebrews started to count off all these weeks. Un día después que celebraban la fiesta de la Pascua, So one day after they celebrated Passover, y comenzaban a contar desde ese día siete semanas. And then from there they started to count seven weeks. Y siete por siete And then seven by seven, es 49. It is 49. Y el el día número 50, And then day 50 era el día de la fiesta. It was then the day of the festival. Era el, el día de la fiesta de las semanas o Pentecostés o Sucup, como algunos le llaman. Y esta fiesta era un festival de la cosecha. And this was a festival of the harvest. Recordemos que eh, hay tres fiestas del Señor. So let's go ahead and remember that there are seven fest que están relacionadas con la cosecha. En primer lugar tenemos la fiesta de primicias. The first one we have is the first la fiesta de las primicias the first está relacionada con la cosecha de la cebada. En la fiesta de las semanas, so then the festival of the weeks, que es la que estamos estudiando hoy en esta tarde, is the one that we are right now. está relacionada con la cosecha del trigo, y está la fiesta de tabernáculos o la fiesta de los tabernáculos, And then we have the festival of the tabernacles, una fiesta que ya también estudiamos.

And then that one's in relationship with the harvest of the great. In la fiesta de las semanas. So in the festivity of the week. El pueblo eh, hebreo. The Hebrew people. Preparaba un pan. They would go ahead and prepare a loaf of bread. Que era delante de Dios. That it was presented before the Lord. La fiesta era celebrada. The festivity was celebrated. Con una santa convocación. It was called out as a congregation or coming together. Es decir, llamaban al pueblo para que todo mundo se santificara en esa en esa temporada y, y el pueblo de, el pueblo de Israel and they would consecrate themselves the durante people Israel. el año religioso o el año sagrado o siguiendo el calendario sagrado and as they would follow the holy calendar, the sacred calendar. Ellos tenían tres santas convocaciones. They would have three different types of convocations. Y, y eso es lo que escuchábamos en el anuncio que poníamos al inicio. And that is what we heard at the beginning in the video that we saw. Que habían esas tres santas convocaciones, es decir, llamaban al pueblo a que fuera a la ciudad de Jerusalén. So there were three different types of call outs to the people to come to que Jerusalem. Y era donde estaba el templo. And that is where the temple y was. Dice, Nadie se presentará con las manos vacías. Said, tres veces al año el pueblo de Israel celebraba este tipo de fiestas. Y, y en year. esos tres con, eh, tres convocaciones se daban esas esas siete fiestas en diferentes fechas. Will go ahead and take place. Y esta fiesta que estamos estudiando hoy, la fiesta de las semanas, and the that we are this week, como dije, comenzaban a contar. They would go ahead and start to count. 7 eh, por 7 semanas, seven seven, comenzando un día después de la Pascua. Era un día, un día muy especial porque era un día de reposo so day, day en el cual estaba prohibido hacer... Cualquier tipo de trabajo because it was prohibited to do any type of work during that time y nosotros podemos observar en la ordenanza de esa fiesta and we can go ahead and observe in the way that this Festival is ordained to be done, El carácter proveedor de Dios. Cuando nosotros estudiamos la fiesta de las semanas, we the the Weeks, nos damos cuenta que Dios es un Dios proveedor. Entonces que principios más importantes para nuestra vida. Porque nosotros podemos confiar en un Dios proveedor.

y cuando ellos eh, estaban celebrando esa fiesta, que es la fiesta relacionada con el trigo, los rincones de aquellos plantillos que ellos tenían de trigo, In those places where they harvest the wheat. No debían de ser segados. Es más, la gavilla que caía al al piso no la podían recoger. Furthermore, anything that would fall to the ground they were not able to pick it up. Porque esa era la manera. Because this was the way, como Dios This was the way that God debía de solventar la problemática de aquellos que no tenían posibilidades. Because this was the way that God had provided for people to be able to have those that were not able to work. Era así como Dios proveía para aquellas personas. This was the way that God was providing for the person. Para el pobre y para el extranjero que habitaba en medio de ellos. For the poor and the person who was not there, who was a foreigner. Y ellos podían acudir a los campos de trigo. So the people could go ahead and go out there to the wheat fields que and, they would go ahead and take freely what they wanted. Y podían recoger lo que iba sobrando. They could go ahead and pick up whatever was left over. Se acuerdan over? de aquella historia que nosotros encontramos en la Biblia acerca de Ruth y Boaz? Do you remember the story about Ruth and Boaz? Eh, Ruth una mujer extranjera que había llegado a vivir al pueblo de Israel. Ruth was a foreigner that had no To live in this era place. una mujer viuda y cuando era el tiempo es decir cuando estaban celebrando la fiesta de la cosecha la fiesta de las semanas harvest, que tiene que ver con, con con el trigo cuando se cuando se está cosechando el trigo Ruth llegó a los campos de este hombre so Ruth went ahead and went to the siendo una mujer extranjera y viuda recogerlo que sobraba en el campo. And and was es el ritual conocido ritual and it's known as, o, o conocía más bien dicho as, o reconocía es decir dejar que cayeran los, los las, el trigo al piso o dejar sin cortar algún poco de trigo ahí en los rincones. So it was meant to leave some of the harvest of the fields los que hacían ese trabajo lo hacían a propósito. So, people would go ahead and harvest, did this on purpose, porque, leaving all that behind. Porque así el Señor se los había ordenado. Y nosotros so. lo podemos llamar como una especie de ritual que hacían ellos. Porque de esa manera podían uh, ayudar a los, a, los, a los extranjeros y a las viudas y a los pobres. En la fiesta de la semana encontramos esos principios. Así que era una fiesta muy importante para el pueblo de Israel. Reconociendo también ellos la necesidad de proveer para los pobres. Able to that you need to for the poor. Ellos reconocían en la fiesta de las semanas. The festivity of the weeks. Ellos reconocían que todo lo que ellos cosechaban venía de Dios. They knew that the came from God. Y debían compartirlo con los demás and they needed to share it Qué importante, qué enseñanza nosotros aprendemos de esto. What an incredible teaching we learn of this. Que todo lo que nosotros tenemos en este día le pertenece a Dios. That everything that we have today belongs to es God. Decir, lo que usted tiene no es suyo. What, you to say, what you have is not Lo yours. tenemos porque Dios nos los ha dado. Pero lo que el pueblo de Israel hacía, que ellos compartían las bendiciones que Dios les daba. the Israel That they received. Eso es lo que ellos recordaban en esta fiesta. That's exactly what they o sea, this feast. No era como dije unos días acá como nosotros celebramos las fiestas.

celebraban esas fiestas con ese sentido. They would celebrate these festivities with this type of sense in mind. Todo le pertenecía a Dios, that everything belonged to God. Y agradecidos con Dios, and that they were grateful with God. Estaban reconociendo que lo que ellos tenían, because they were recognizing that whatever they had. Lo Dios había sido con ellos. They had it because God had been benevolent with them. Un Dios proveedor. A God that is a provider. Un Dios que no desampara. A God that never abandons. que a los extranjeros. A God that takes care of the foreigners. Qué bueno es nuestro Dios. How good is our God? Que no nos deja solos. That He never leaves us alone. Ese es nuestro Dios. That is our God. And these festivities reminded the people of Israel. El Dios bueno que estaba con ellos. The good God that was with them. La fiesta de las semanas. So the of weeks, los hebreos, the Hebrews, debían de traer dos panes. They to bread, amasados con levadura. And they to go ahead and bake it with wheat, with eh, yeast. En la fiesta que vimos la semana pasada, and the that we about last week, eh, ellos tenían que llevar panes. Bread, sin levadura, but, but without yeast. ¿Te acuerdas? Y además tenían que sacar toda la levadura de sus casas. todo eso tiene una connotación o un significado para nuestras vidas. And all that has a for our lives. Y tenemos que dejar el pecado. That we need to go ahead and all Así sinna. como el pueblo de Israel, Just like the of Israel sacaba ese tipo de esa tipología de la levadura que Representa el pecado, that they took away that type of yeast. It was like a symbol, and they're saying they take out the sin from their sacarla lives. De sus casas. They needed to take it out of their homes. Pero, eh, después Dios les pedía, but then God would go ahead and ask them en esta fiesta, in this festival. que hicieran dos panes said, and two of y que los cocinaran con levadura says, y esos panes tenían que ser presentados delante de Dios be y datos muy importantes aquí que los, nos encontramos en la palabra de Dios los dos panes tenían que tener el mismo peso So the two needed to have the same weight estos eran acompañados And then these ones were accompanied by por una ofrenda de expiación And they were given with an offering un holocausto with a sacrifice a holocaust. y, y en el holocausto ahí en la biblia nosotros encontramos

That means that that needed to be consumed o completely. sea que el proceso que hacía el pueblo hebreo cuando presentaba los holocaustos when they, when they presented their sacrifices, tenían que quemar completamente aquellos animales que eran ofrecidos en holocaustos. También en esa fiesta se les pedía que ellos presentaran Uh, ofrendas de paz, also in that festivity, they were also asked to present offerings of peace. They would represent expiacion. They would represent times of exit. Dedication. Times of dedication. Y comunión, and of communion. Y el sacerdote, cuando esas ofrendas, and the priest when they go ahead and held the offerings. Tenía que delante de Dios. He needed to rock them. In front of God's presence. Todo eso tiene su significado. No es porque ah vamos a mezclarlo. No tiene sus cosas que tienen significado. So all that had a meaning. He was just not rocking it because it had a meaning of why he did that. Estos dos panes. So these two loaves of bread. Representaban. They represented los primeros frutos de cada cosecha. Represented the first fruit of.

Able to go ahead and harvest. El pueblo hebreo, so the Hebrew people, cuando celebraban la fiesta de las semanas, they feast, uh, ellos la celebraban weeks, para darle gracias a Dios por todo. todo. To to Qué buen principio. ¿Cuántos de nosotros le dimos gracias a Dios por hoy porque nos levantamos? Al no más levantarse, gracias so, a Dios porque respiro.

eso es lo que representaba entre muchas cosas la presentación de esos dos panes. So that's exactly what this represented, the celebration of those two loaves of bread. Pero también estos dos panes. But also these two loaves of bread representaban dos grupos de personas. It also represented two types of people. Dos grupos. Two types of people. De pecadores. Of sinners. Dos grupos de personas pecadoras. Two groups of people that were sinners. ¿Qué representa la levadura? So what does the yeast represent? Pecado. Sin. Y Dios les pedía and then God would ask them those panes. It would say, go ahead and make two loaves of bread con levadura. with yeast. Y se and go ahead and present it before the Lord. And these two groups of people represented the two groups of sinners. Los judíos the Jews y los gentiles. And gentiles. Usted y yo no somos judíos. I, gen somos gentiles. We are gentiles. Pero gracias a Dios, so God, hoy venimos a componer el pueblo de Dios. Pero recordemos algo aquí. But let's please remember something here. Que en esta fiesta, that in these festivities. Había y la, y los there was provision for the foreigner, the widow and the poor. Y esto es muy and this is such of great significance. Dos grupos que estaban separados. Two groups that were totally separated. Extranjeros. They were foreigners. Y los pobres. And the poor, Eso significaban también esos dos panes. That's exactly what two loaves of bread also represented. Y en esta fiesta de las semanas, the weeks, Dios estaba reconciliando. Dios estaba reconciliando. Solo que representa esta fiesta. That's what this entre muchas cosas, things, que Dios estaba reconciliando al pueblo con otro pueblo. That God was bringing to reconciliation one group of people with another group of people. Por eso es que dejaban entrar a los campos a los extranjeros. And that's why they the to enter into the Por eso es que los pobres podían entrar a recoger lo que caía.

It was the fact Al tercer mes, that on the third month que salieron de Egipto that they went ahead and exited and left Egypt. Dios les entregó la ley, eso también celebraban en esta fiesta. Ellos celebraban que habían salido de Egipto y que a los tres meses Dios había entregado la ley para el pueblo. They had celebrated, they would celebrate that God had taken them out of Egypt and given them the law of life. Dios hizo un pacto con este pueblo. And God went ahead and did a covenant with this group of people. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. God did a covenant with the people of Israel. Y estos puntos son muy porque estos puntos nos hablan acerca de la escatología o de cosas futuras que And this is important because this speaks to us of the things that will happen in the future. Porque si Dios ha hecho un pacto, because if god has done a covenant, Dios va a ese pacto. then god will fulfill that covenant. Y Dios hizo el pacto con el de israel, and then god went ahead and did the covenant with the people of israel. Y les dio la ley. and he gave them the law. ¿Qué es la ley? what is the law? ¿Qué es la ley? what is the law? La ley the law is la medida. it is... The measure. Es el de Dios it is God's standard para la santidad del pueblo. For the time of holiness for the people. ¿Qué haciendo Dios so con esto? what was God doing with this? Dios y hacer so God intended to wanted to apartar un pueblo santo para sí. God wanted to separate a people. And bring him forward just for him. Un pueblo que fuera la luz para las naciones. Ahora nosotros entendemos a este punto de que el pueblo de Israel... So we understand to the point that the people of Israel solamente se quedaron con la ley. They would only stay with the law. Pero el propósito por el cual Dios los había sacado de Egipto But the purpose that God had take them out from Egypt, y llevarlos a la tierra que él les dio and take them all the way to the land that he gave to them. Donde Dios les prometió bendecirles. For God when had him promised to bless them, que fueran luz para las naciones. And for them to be light for the nations. Lo que pasó con este pueblo? Do you know what happened with this group of people? Se they became very proudful del Dios que ellos tenían. of the God that they had. Del Dios de Israel. Of the God of Israel. Y Dios escogió a otro pueblo. So then God went ahead and chose a different group of people. So now that group of people called the church. Usted yo You and I Para hacer luz a las naciones. para give light to the, nations. To pero, light to the nations. pero mi pregunta es. So be, ¿Estamos siendo luz a las naciones? light to the nations? O oh, ya su velita se le apagó. Oh, now your candle has burned out. Porque nosotros somos llamados we are pueblo santo. we are called Group of people who are holy. No esa we did not have the blessing before. Pero Dios but God gave us that blessing. Y Dios nos ha and God has blessed us. Para luz. To be able to be light. Yo hacer esta hoy. Me so I'm going to go ahead and just ask you this question. Estamos bendecidos nosotros en esta tierra. Are we really in this land? Se va land. a decir no pastor, yo no. You no. were to say no pastor, I am not blessed. Usted es bendecida, bendecido en esta tierra. You are blessed, you are blessed in this land. Hoy usted llegó a su armario so today you went over to your closet y dijo, and you said, Hoy me pondré la camisa de color Maria. And you said, verde. today I'm gonna wear the shirt yellow, red. You were able to choose amongst the three Hoy or four shirts. And you said, Oh, I'm gonna wear the boots that I paid, um, so much money for them. Eso significa que hay bendición. That means that in your house. Y Dios nos ha dado esa bendición. And God has given us that Dios prometió al pueblo de Israel bendecirle. So God the Israel that he would bless y them. que fuera un pueblo separado para él. And that this would be a group of para for que him. anunciaran, para que llevaran el conocimiento de su Dios a, la, a, a las naciones. and to be able to take the knowledge of god to the nations. so the people of israel did not want to do that work. they did not want to fulfill that. El pueblo de israel se so the people of israel rejected, refused, hacer luz a las naciones, to be able to be light to the nations. Y Dios le quitó so then god took away ese privilegio. that privilege. they say, luz a las naciones, to be able to be light to the nation. yes, as the hebrew people celebrate. and it's this way that the people of israel celebrate. La de las hasta el día de hoy. and this is the way that the hebrews celebrate the festival weeks till today. ¿Qué es lo que ellos hoy? what is the thing that they celebrate today? Ya no tienen el templo. they no longer have the temple. Pero but they celebrate. El día de hoy. they celebrate. Up to today, la entrega de la ley. They celebrate that they received the law. Es decir, it is to say, ellos celebran el pacto de la ley. They celebrate the covenant with the law that they y received. Y por esa razón, la fiesta de las semanas es muy importante para ellos. And that's why the festival weeks is so important for them. Pero la fiesta de las semanas. But the festival of the weeks. anuncia algo muy importante It really announces something very very important apunta a un gran evento It to a great event ese evento that event ocurrió it happened según lo describe el libro de los hechos According to the book of Acts cuando el espíritu santo when the spirit the holy spirit vino sobre aquel grupo de creyentes que estaba en jerusalén eso es lo que significa la fiesta de las semanas por esa razón algunos le llaman la fiesta de pentecostés pero la fiesta de las semanas se cumplió It was fulfilled. Y se sigue cumpliendo. Hasta el día de hoy. Today. o sea que usted y yo estamos celebrando la fiesta de las semanas todos los días so porque todavía se sigue dando ese acontecimiento que ocurrió en Jerusalén. Because that event still continues to happen what happened in Jerusalem. Eh, es una fiesta It is a festival que se ha cumplido en la historia y se seguirá cumpliendo hasta que venga un tiempo maravilloso. Until a very wonderful time comes. Porque esa ley que ellos que los, el pueblo hebreo celebra. Because that law that they celebrate ya no es la ley que ellos tenían. Esa ley, dice la Biblia, law the Bible says, que ha sido escrita en nuestros corazones, It has been in our la ley de Dios ha sido escrita en los corazones de cada creyente. Recordemos esto. Let's this. Jesús Jesus murió en la fiesta de la Pascua. Jesus died on the feast of a Passover. Resucitó, he went ahead and resurrected in la fiesta de las primicias. In the feast of the first fruits. And that's what the Bible says that he is the first fruit. Y él es la Pascua. And he is the Passover also. La fiesta de Pentecostés. The feast of Pentecost. Anunciaba It would la llegada del Espíritu Santo, Holy Spirit, a habitar en cada creyente. Dwell every eh, hay cuatro de estas fiestas que ya se cumplieron. There are four of that have been Algunas de ellas ya las vimos. Some of them we have seen and about. Por ejemplo, por ejemplo la pascua so then passover se cumplió con la muerte de jesús it was fulfilled with the death of jesus los panes en levadura so then the bread without any type of yeast que era otra fiesta, there was also another festivity se cumplieron it was fulfilled con la sepultura de jesús it was fulfilled when jesus was When he was taken unto the tomb. Because what represents the festivity of the breads that have no yeast? Sacar el pecado. To be able to take out the sin. Y eso es lo que hizo and that is what Jesus did. Tomó el de la humanidad. He went ahead and took the sin of y all humanity sacó. and he took it out. Y and he went ahead and was put into the tomb. tomó el pecado del mundo world, entonces la sepultura de Jesús so when Jesus was put into the tomb, se estaba cumpliendo esa fiesta que celebraba el pueblo de Israel conocida como la fiesta de los panes sin levadura la fiesta de las primicias And then the festival of first fruits, esa fiesta ya se cumplió It's already been fulfilled. Se cumplió en la resurrección de Jesús. It was fulfilled in the day of resurrection of Jesus. Y nosotros celebramos la resurrección de Jesús. And we celebrate Todos the resurrection días. every day. Pero eso era lo que simbolizaban las fiestas que los judíos celebraban. And that was what the festivities were a symbol for the Hebrews when they celebrated them. La fiesta de las semanas, que es la que estamos viendo hoy. The festival of the weeks, the one that we are studying today. Esa es la época de la iglesia. Dígale a su vecino, estamos en fiesta. Estamos celebrando la fiesta de las semanas. We are celebrating the festival of weeks. Las siguientes tres fiestas the next three other aún no se han cumplido. Are not Hay tres fiestas que no se han cumplido aún. There are three that have not yet been fulfilled. Algunas de estas ya las vimos. Some of these we Por ejemplo, la fiesta de las trompetas. For example, the of the Esa fiesta se cumplirá con el rapto de la iglesia. When the of the Cuando suene la trompeta. When the final horn is sung. Dios recogerá a su pueblo. Then God will pick up his people. Esa fiesta no se ha cumplido. That festivity has not yet been fulfilled. ¿Está usted preparado para esa fiesta? Are you already ready for that festivity? A celebrar la fiesta de las trompetas. To so be able to celebrate the festivity of the trumpets. Porque cuando suene la última trompeta. Because when the last trumpet is heard. Será el rapto de la iglesia. There will be the rapture of the church. Puede ocurrir en cualquier momento. No lo sabemos, moment. ¿cuándo? We don't know when. La fiesta de expiación. So then now the of the time of exile, esa fiesta aún no se ha cumplido. Y esa fiesta se cumplirá. And then that will take place, con la segunda venida de Cristo. It will come with the of y la fiesta de los tabernáculos. And then the aún todavía no se ha cumplido. it has not yet been fulfilled. Y la de los and the festivity of tabernacles will be fulfilled in the millennium. it will be fulfilled in the millennium. and that is the significance or the meaning of each one of these festivities. Estas, estas because festivals. because these festivals are prophetic. they are prophetic festivals que cuyo cumplimiento That when they are fulfilled, en algunas ya se ya pasó, pero hay unas que todavía no.